Pregunto del PRI, ¿no? Que es el, el otro tema. ¿Y qué pasa con el PRI, ¿no? Un estado que fue gobernado por el PRI durante tantos años y que ahora se está cayendo a pedazos. Vemos que eh, renunció Omar Fayad al PRI, renunció Osorio Chong al PRI y renunciaron los actuales diputados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el PRI y cómo impacta esto en el, el PRI nacional rumbo a esta, este proceso interno? Mira, eh, pues la mera verdad es que eh, está, algo, está pasando algo raro aquí en Hidalgo con ese, con ese tema. Este hay un personaje de nombre es Israel Félix. Este personaje era la apuesta o era el gallo de Omar Fayad para la contienda pasada donde ganó Morena, ahorita aquí en Hidalgo. Y el panismo y el priismo de Alito Moreno impusieron a Carolina Villano, dejando fuera a Israel Félix, que era el candidato de Omar Fayad. Eh, no sé si tú recuerdas que por ahí circuló una fotografía donde está Alito y donde está el dirigente estatal del PRI, aquí en Hidalgo, y está Omar Fayad, pero a Omar Fayad se le ve una cara desencajada, o sea, molesto. ¿No? y donde Alito salía a anunciar no, estamos unidos y hay unidad no era una foto pues obligada prácticamente para Omar Fayad porque Omar Fayad tenía mucha molestia, eh, se habla acá de que no le permitieron poner su, su gallo impusieron a Carolina Villano cuando Omar Fayad este, renuncia al priismo es cuando se viene la desbandada fue una desbandada progresiva o sea no la hicieron toda junta yo siento que hasta como estratégico para que impactara más. Primero renuncian los diputados y el dirigente estatal del PRI, porque Omar Fayad coordinaba todo eso. Él era la gente de Omar Fayad. Primero los diputados, se van todos, así como el dirigente estatal del PRI, aquí en Hidalgo. Y después anuncian 15 alcaldes priistas cercanos a Fayad que renuncian. Es otro escándalo para el PRI. Y después renuncian este, más de mil militantes del PRI. Otro escándalo. Después renuncian más de 70 este, regidores y de otras posiciones al PRI. O sea, se da una desbandada brutal, pero todo a raíz de todo a raíz de, de la renuncia de Omar Fayad, porque mucho se dice que todas estas personas que han renunciado al PRI es gente cercana a Omar Fayad. Se habla también acá en Hidalgo que Omar Fayad está haciendo ya tratos con Movimiento Ciudadano, algo que no te puedo confirmar, pero es lo que se, se comenta, que ya empezarían los tratos por parte de, de Fayad con Movimiento Ciudadano, acá en el Estado, y empezarían a querer impulsarlo para empezar a ganar pues municipios, diputaciones este, y senadurías, con la fuerza del PRI de Omar Fayad desbandado a, 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 desbandándose al PRI de alito. Entonces hay una ruptura priista, sí, y la verdad que sí, el PRI está pues, prácticamente ahorita, pues la verdad está pataleando, está pataleando mucho por cuadros, ¿no? Yo creo que cualquier persona que vaya y se quiera registrar ahorita al PRI para que le den una candidatura sin pensarlo se las dan porque no tienen gente, ¿no? Este, eso por un lado y, 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 y por el otro lado, pues que estarían pues ya maquilando o bien armar un partido o bien pues adherirse a Movimiento Ciudadano. El presidente estatal de Morena dijo que no ha tenido ninguna conversación con ellos y pues que no hay cabida, ¿no? Para ellos, ¿no? Y, y lo ha dicho este, el presidente estatal, tengo una entrevista con él cuando recién se da la desbandada y Morena les dice, pues no, este, en este momento no son bienvenidos. <laughs> ¿Y qué pasa con el tema de los diputados? Porque también se quedan sin diputados. Entonces, ¿esta bancada o al PRI qué pasa? Porque obviamente sí, Alejandro Moreno Cárdenas nombra una nueva dirigencia, ya sabemos todo ese show, pero en el caso de la bancada, o sea, ¿el PRI ahorita no tiene representación? Eh, no, de hecho todos ahorita están como, pues, eh, independientes. Así está como su grupo independiente este, y no, ya no hay representación del PRI en el Congreso Estatal, ya no. Solo es independientes, este Morena y PAN. Entonces, bueno, coalición Morena, PAN y los Independientes. No hay del PRI, no hay nada del PRI. Que claro, está el temor, yo te lo digo meme, por, por eso es que cuando pasó todo esto, inmediatamente le pedí una entrevista al dirigente estatal de, de, de Morena, aquí en el estado, porque está el temor, ¿no? Que los PRIistas se vayan y se formen en Morena y que los reciban con los brazos abiertos. Este, pero bueno, eh, el dirigente dijo que no, no hay conversaciones y que en este momento pues, no son bienvenidos y yo creo que también por eso están buscando adherirse a Movimiento Ciudadano. ¿Qué representa Hidalgo? ¿no? Para que se entienda el, el contexto como de, del Estado y la importancia que tienen estos movimientos y justo lo que nos estás platicando a nivel nacional y también rumbo al 2024. Es un Estado que eternamente fue gobernado por el PRI, eh, ahora está gobernado por Morena y evidentemente es un Estado que se le quita más a este partido, que era el partido hegemónico. Entonces, eh, eh, digamos que en la, en la configuración nacional, ¿cuál es la importancia del Estado de Hidalgo y que pues, estén dando todos estos movimientos? Pues mira, este, Julio Menchaca, de, de, el actual gobernador de, de Morena, pues arrasó aquí en Hidalgo. Fue una votación histórica, el hartazgo al prismo pues creo que fue este, grandísimo. Fue una votación este, histórica más del 2 a 1 este nadie se lo pudiera imaginar que fue una derrota tan 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 así tan cruel no este había muchos comentarios de que el actual gobernador tendría gente priista ¿no? o cuadros priistas no este, dentro del gobierno van unos meses el gobernador en morena y el gobernador morenista de acá este hidalgo está haciendo las cosas en tan poco tiempo Está, ya destruyó las casas que estaban a cargo de, 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 de los priistas o de gobernación al estilo los pinos acá ya se destruyeron y se están creando este centros eh, de pues igual de, de arte eh, para que la gente sean en espacios abiertos había casas de descanso por todo el estado de Hidalgo el gobernador ya quitó todo eso eh, se están construyendo así como el presidente Andrés Manuel construyó caminos artesanales en Oaxaca, acá en Huejutla se están construyendo caminos artesanales, se está dando el recurso, el gobernador está, sigue caminando por el Estado y está haciendo encuentros con el pueblo, encuentros ciudadanos por todo el Estado, sigue recorriendo, entonces creo que se está fortaleciendo el tema morenista y este acá y no hay, yo creo que no hay en este momento posibilidad de un regreso ni del PRI, ni evidentemente acá PAN. el panismo no, aquí ni algo el panismo no, la verdad es que serán poco los municipios que ha, que ha pegado, pero el panismo no tiene opción acá, es el priismo contra el que se lucha, pero yo le veo honestamente un PRI des, descajado y no veo opción de que se puedan levantar, no hay que decir que están muertos políticamente pero de que se levanten en este momento, al menos unos tres sexenios lo dudo mucho este meme pues ahí está, mi querido Juca. Muchísimas gracias por pasar a darte una vuelta aquí y hablar con nuestra audiencia sobre lo que está pasando en Hidalgo y sobre todo por eh, desmentir todo esto que viene diciendo Xochitl Galvez. ¿En dónde pueden seguirte para toda la banda que por aquí veo que algunos no te conocían? Entonces, pues que se lancen también a tus canales que luego sufren, ya sabemos, las travesías de YouTube. Entonces, ¿en dónde pueden seguirte? Pues en todas mis redes Meme Juca Noticias por todo donde le pongan, YouTube, Juca Noticias, Facebook, Instagram, este, TikTok, Twitter, por todos lados Juca Noticias. Allá los espero Meme y pues un gusto platicar contigo y en cuanto tengamos información actualizada sobre Sochi, sobre todo porque es un tema que está generando este pues mucha mucho morbo o mucho escándalo. Pues lo vamos a compartir.